Esta semana tuvimos Ubisoft Forward, una conferencia viendo qué es lo que Ubisoft tiene para el futuro. Por eso mismo veremos mucho Far Cry y muchas otras franquicias de Ubisoft en las ofertas, pero no te preocupes, por suerte también otras cosas han bajado de precio, pero le voy a hablar derecho, jefe. Casi todo es de Ubisoft, así que ténganlo en mente cuando vean esto. Esta semana en PlayStation nos consiente con ofertas bastante buenas con su ahorros de julio. Con una gran variedad de juegos preocupándose por nuestra apretada cartera en esta situación. ¡Ayaja! Entre las ofertas más destacadas se encuentran Bloodborne de 35 a $17.50. Son más o menos como 300 pesitos por ahí. Uno de los juegos estrella de PlayStation llega en oferta junto con los ahorros de julio. Aunque no fue un lanzamiento como tal, pero sí fue de los primeros grandes lanzamientos de la plataforma. ¿Qué se puede decir de este maravilloso juego que no se haya dicho ya? La tercera gran obra de Hidetaka Miyazaki de la saga Souls, aunque digan que no, llega con un descuento de la mitad de precio, con una jugabilidad grandiosa propia de la saga Souls y con una gran dificultad que hará que te cueste sentarte, y con un mundo simplemente hermoso y grandioso. Vale la pena completamente por su precio original, ya no se diga por la mitad del precio. Ah, y además viene con todo el DLC completito por si no fuera suficiente. ¿Ya mencioné que dura más de 20 horas? Far Cry 3 Classic Edition de 30 a $3. Órale. Uno de los mejores juegos de mundo abierto de la séptima generación que incluso hoy en día sigue bastante vigente. Con uno de los villanos más icónicos y carismáticos del mundo de los videojuegos en general y con un mundo gigantesco y muchísimas cosas que hacer dentro de la selva. Este juego es una bomba de contenido con un mundo simplemente hermoso. Hasta tiene animalitos salvajes y toda la cosa. Mecánicamente es un shooter más que otra cosa, pero con una gran variedad de misiones que hace que el juego logre sentirse fresco la mayor parte del tiempo. Aunque gráficamente ya no se ve tan bien como recordaba, a decir verdad, me parece que sigue valiendo muchísimo la pena, sobre todo si aún no lo has probado. Y más por solo $3. ¡Tres! Quantic Dream Collection de 40 a $15. Bueno, así tal como suena, no le bajaron tanto precio, pero aún así por el precio y el gran contenido que ofrece me parece una grandiosa oferta. The Quantum Dream Collection incluye tres juegos icónicos de Quantic Dream y David Cage: Heavy Rain, Beyond Two Souls y el más reciente Detroit Become Human. Tres juegos bastante interesantes que, a diferencia de la mayoría de la crítica, dice que son los juegos modernos, estos sí podrían contar perfectamente como películas interactivas. Me parecen más interesantes no solo por sus historias, que pueden ser cambiadas radicalmente debido a tus decisiones, aunque a veces sí se pone medio pendejonas, seamos honestos, sino también porque presentan experiencias realmente únicas y diferentes fuera de lo que comúnmente conocemos. Las historias pueden ser mejores o peores dependiendo del juego, pero en serio, si puedes darte una oportunidad, hazlo, pruébalos. Son una experiencia que merecen ser por lo menos probadas alguna vez en tu vida. En total son como 60 horas de contenido, por si necesitas un motivador extra. Y también, entre otras ofertas interesantes, tenemos Resident Evil 7 de 20 a $10, la mitad del precio. Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition de 120 a $30, la neta sí le bajaron bastantito. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 de 25 a $10. En Xbox hay más ofertas, pero realmente esta semana no hay tantas tan destacables como la semana pasada. Pero entre las que sí valen bastante la pena están Assassin's Creed Origins de 1200 a $240. El lavado de cara completo de parte de Ubisoft a la franquicia estrella de asesinos, Assassin's Creed presentó en su momento un aire fresco a lo que ya habíamos estado acostumbrados a ver en la saga de asesinos, ya bastante longeva. Seamos realistas, para Assassin's Creed Unity la franquicia ya se sentía bastante gastada. Con Origins, además de un cambio de jugabilidad y un refinamiento bastante bienvenido en el combate, con elementos RPG y una historia que parece desviarse del hilo anterior, pero que aún así sigue siendo bastante buena. Si te gusta Assassin's Creed pero no te había convencido esta entrega, dale una oportunidad, está a un muy buen precio y tiene bastante contenido que, en mi opinión, vale bastante la pena. Marvel vs. Capcom Infinite de 739 a $184. Ya sé. Ahí vas de nuevo con tus juegos pitorros. Y yo les diré, sí, pero no.
Marvel vs. Capcom Infinite tuvo un lanzamiento bastante controversial, con modelos algo feillos, un roster claramente reducido respecto a su entrega anterior y personajes DLC ya anunciados desde un principio. Pero, aunque claramente es una entrega inferior a la anterior, tiene un modo historia que, aunque los modelos lo demeritan un poquito, es un modo historia con todos los de la ley, con villanos y personajes y conflictos. No es la panacea, pero oye, está ahí, y la verdad es que sí es algo disfrutable. Además, aún con sus carencias, el sistema de combate está bastante bien refinado y es muy divertido de jugar. Al final se sigue sintiendo como Marvel vs. Capcom. Y mira, no pagaré 800 pesos por él, pero 200, la verdad es que sí. Creo que para lo que ofrece, 200 pesos es un precio más que aceptable. Watch Dogs 2 de 1000 a 200 pesos. Watch Dogs tuvo un lanzamiento curioso, por decirlo menos. El downgrade le dio mucho de qué hablar y el hecho de que se vendiera como la gran revolución pues no ayudó mucho, ya que aunque fue un juego bastante divertido, no era lo que nos prometieron. Por suerte, Watch Dogs 2 supo aquejar todos estos problemas y sabe lo que es, aún siendo bastante divertido de jugar, metiéndote más en lo que es ser un hacker con misiones que se sienten mucho más como de un grupo activista. Con mejoras mecánicas y una historia completamente nueva, con personajes anteriores haciendo solamente cameos. Es una gran mejora respecto a la entrega anterior y a un super precio. Y entre otras ofertas también podemos encontrar Resident Evil Remake de 330 a 82 pesos. Far Cry 3 Classic Edition de 600 a 60 pesos. Monster Hunter World de 600 a 300 pesos. Y en la plataforma de Valve tenemos Far Cry 5 de 1200 a 180 pesos. Un ofertón, amigos. En serio, le bajaron un buen al precio de Far Cry 5. La quinta entrega de la saga Far Cry, y cuyo pedigrí ha logrado mantener, como ya exploramos hace un momento, con muchísimas mejoras en la jugabilidad, además de también tener un modo multijugador bastante decente. Esta entrega no solo cuenta con un villano carismático, aunque no tanto como Bass, para que le hacemos al pendejo, sino también con muchos otros personajes que se defienden bastante bien por sí solos. Es un título un poco más soltado del chongo, hasta puedes tener un oso de compañero. Un gran juego a un gran precio, totalmente lo vale. Bioshock The Collection de 560 pesos a 140 pesos. Bioshock es uno de los grandes de la séptima generación, con tres entregas en su haber, unas mejores que otras, con mecánicas únicas, donde básicamente, gracias a unos tónicos mágicos, nuestro protagonista en turno tiene superpoderes, que varían según la entrega, pero estos le agregan un gran jugo al gameplay. La franquicia es una obra maestra con una historia buenísima, con giros choqueantes al final de cada una de ellas, con personajes con los que seguramente te vas a encariñar. Es un shooter que definitivamente vale la pena. Si no lo probaste en su tiempo, aquí lo tienes en bandeja de plata. Superhot de 280 pesos. Realmente no es muy caro de por sí, pero Superhot es un juego indie con una propuesta bastante interesante. Es un shooter donde el tiempo no pasa a menos que tú te muevas. Aunque técnicamente es un shooter, creo que perfectamente entra en el género de rompecabezas. Si tienes tanto tiempo es para que puedas pensar qué hacer a continuación. Probablemente es lo que experimentan los protagonistas de las películas de acción. Es un juego simple, pero bastante divertido con una propuesta interesante. Y por si fuera poco, a menos de 100 pesos. Y entre otras ofertas de vapor tenemos No Man's Sky de 509 a 255 pesos. Far Cry Primal de 600 a 120 pesos. Y ya, aquí no había tantos interesantes. Así es, esta semana gracias a Ubisoft Forward sí hay ofertas y aquí están las mejores. Rainbow Six Siege de 20 a 8 dólares. Al igual que la semana pasada, este maravilloso juego multijugador está de vuelta en la oferta en la Epic Store. Un juego multijugador táctico de 6 contra 6, en un esquema parecido a Counter Strike, pero con más estrategia de por medio. 8 dólares es un precio más que justo por este juego con un modo multijugador tan sólido y sobre todo divertido. Watch Dogs de 30 a 7 dólares. La primera entrega de Watch Dogs fue bastante controvertida en su tiempo, muchas cosas tuvieron que ver el downgrade, la exageradamente exagerada campaña publicitaria, pero dentro de todo Watch Dogs es un juego bastante divertido con mecánicas que si bien no fue lo que nos prometieron, sí son algo realmente diferente que lo separa de los demás juegos de mundo abierto. Por 7 dólares creo que deberías darle una oportunidad. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint de 53 a 17 dólares. Breakpoint es una entrega conflictiva. Definitivamente es un bajón en cuanto a su anterior entrega, pero definitivamente mucho de lo que hace Ghost Recon
sigue ahí. Aunque el feeling en general es mucho más genérico, a decir verdad. Si te gusta Ghost Recon, creo que por $17 puedes darte el gusto. Si no, creo que puedes dejarlo pasar. En Epic también encontramos The Crew 2 de 40 a $10, Far Cry 5 de 60 a $9, Far Cry 3 de 20 a $3. Bueno, como pueden ver, mucho en esta semana fue de Ubisoft, sobre todo Far Cry, gracias a la confiable Ubisoft Forward. Si bien algunas de estas ofertas te interesó, los links los encuentras en la descripción. Si quieres seguir conociendo las mejores ofertas de videojuegos, recuerda suscribirte, hay de estos cada miércoles. Ya saben, si les gustó denle al like, sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos en la próxima, bye.